Yo creo que todo esto y todas las cosas que nos han pasado, o las buenas o las malas, son problemas de educación. Esto parece una verdad de perogrullo, pero de verdad, está todo ahí. La cosa es que la educación es una de las cosas que más se ha discutido en la República Argentina y que menos se ha arreglado. Porque se discute exactamente igual, como yo decía antes, de hay que privatizar o hay que estatizar. Y el problema de fondo queda ahí absolutamente y nadie le preocupa hacer carajo de nada. Por eso, acá de la educación, o sea, de la enseñanza, se han repetido cosas, pero tiene que ser laica, tiene que ser libre, tiene que ser privada, tiene que ser estatal, tiene que haber doble escolaridad simple, doble simple, doble simple. Tiene que haber evaluación. No, la evaluación es un desastre, nadie estudia, tiene que haber nota, la nota es rígida y fachista, no sirve, tiene que haber evaluación. Hay que ponerle alcanzó, no alcanzó, el chico no se esfuerza, pero no estudia, hay que ponerle 4, se caga encima para tener 8, no señor. Esto hay que tener laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber enseñanza religiosa, sexual, laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber ingreso irrestricto, restringido, no tiene que haber examen de ingreso, laica, libre, privada, estatal. ¿Qué se enseña en los programas? No le importó a ningún gobierno en los últimos 70 años. Siguen enseñando la misma mierda enciclopédica, pelotuda, forra, aburrida, pasada de moda, que caga al alumno, jode al docente y no ayuda a nadie. O sea, el primer protagonista de la educación, que es el alumno, cagado por un programa que no lo representa, que no le significa absolutamente nada, y el segundo protagonista de la educación, que es el docente, cagado por un sueldo que no le alcanza ni para limpiarse el culo. Nunca les alcanzó para limpiarse el culo, pero parece que el papel higiénico antes estaba más barato. O se arreglaban con el dedo, no sé cómo es la cosa, pero la verdad que, porque hay una especie de cosa, como la sociedad nuestra, nosotros somos así. Yo he sido muchas veces así, decir, bueno, el maestro es un apostolado, anda a cagar, ¿qué apostolado? ¿Por qué no somos todos apóstoles? ¿Por qué no donas tu sueldo? ¿Por qué no donas la ganancia de tu empresa? Apostolado la pelota, el maestro es una pieza clave en cualquier sociedad. El maestro es el que te va a desburrizar ese forro que trajiste al mundo y te lo va a convertir, de acuerdo a lo que haya recibido en la casa y a lo que reciba en la escuela por lo maestro, te lo va a convertir en un hombre de provecho o en un hijo de puta, un especulador, un alcahuete, en un forro. Entonces, mirá si no será importante el laburo del maestro. Por lo tanto, entonces, además, pero siempre hay una tendencia también a decir, bueno, en mi época, sin embargo, las maestras no ganaban mucho y no paraban, no hacían ni huelga ni ninguna de esas cosas, pero comían la puta que te parió. Ya nos hemos olvidado los argentinos. ¿Qué mierda nos pasó a los argentinos de más de 50 años? ¿Me querés decir? Yo estoy incluido porque tengo 51 para 52. ¿Sabés lo que nos tienen que perdonar los más pendejos? No nos acordamos ni de cómo vivíamos nosotros, ni de dónde vivíamos, ni de qué país. ¿Sabés qué? Hemos comido mucha carne roja los de mi generación y parece que la carne roja trae un colesterol de la peor calidad. Se nos tapan las arterias, tenemos una mezcla de mierda con morcilla y achura, todo lo que... y se olvidó la gente. Por eso las forras y los forros de este país de más de 50 años dicen, en mi época las maestras no paraban, comían la puta que te parió. ¿No te acuerdas que los pobres de hace 30 años atrás comían en este país? Hace 30 años atrás podías ser pobre, podías vivir en una pieza de mierda, podías no tener ningún tipo de pretensión, ni auto, ni ir a vaca, pero comías unos pucheros que hoy en día harían palidecer de envidia a Malita de Fortabá. Realmente, con lo que, por ejemplo, comía una familia, un buen puchero, hoy en día es una olla popular para tres manzanas, porque la gente come muchísimo menos porque no tiene un mango. ¿Te acordás las obras en construcción? Un pasado por las obras en construcción a las 12 del mediodía y se quería ser obrero nada más que para comer los asados que comían esos hijos de puta. Salían unos olores, el vino y la dama Juana. Hoy en día tenés que encontrar una obra en construcción primero. Y si la encontrás, a la hora del almuerzo encontrás un montón de pobres cirujas que no sabés qué carajo son, que son los pobres desgraciados con una alpargata de un color, otra alpargata de otro, forreados, hechos mierda, sin dientes, desesperados, cagados, peleándose por la mitad de un sándwich de mortadela. Entonces, y un choripán, lo más rico. Entonces, claro, evidentemente que el mundo cambió. Entonces, las maestras antes pertenecían a los pobres y los pobres de antes comían. Por lo tanto, una persona que tiene la comida segura, fenómeno, pero una persona que después de hacer una huelga, que es lo peor que le puedes hacer una huelga, es el peor ejemplo. Pero después de la huelga, ganaron 2,5 palos. En un país donde la canasta familiar está evaluada en 5 palos. Tiene un déficit de 2,5 palos para llegar a la comida. Sin hablar de luz, gas, teléfono, ¿cómo llega? Con los pelos parados. La que no tiene un marido que la mantiene o que la ayuda, o la que no viene de una familia medianamente pudiente, esa pobre maestra que depende de esos 2,5 palos, está desesperada si tiene una madre enferma que mantener, cualquier quilombo de eso, llega con los pelos parados, teniendo que hacer 4, 5, 6 trabajos al mismo tiempo, no preparan las clases, llega con los nervios de punta, no es como la maestra de antes que venía tranquila, que era más buena que la así, y te decía, ¿qué querés? ¿Qué te pasó? Y te preguntaba todo, porque tenía el estómago lleno la vieja aquella. En cambio, esta otra novia desesperada, resentida, hecha mierda con todo lo de pelote, y claro, tu hijo le dice, tengo un problema, yo tengo 20, andate a la puta que te parió, y se acabó la enseñanza, ¿te das cuenta? Y empezando por ahí va todo como el ojete. Pero entonces, claro, el maestro cagao, el alumno cagao, ¿quién se salva? ¿Cómo hacemos los argentinos para hacer una cosa donde todo el mundo pierda? Eso hay que tener talento, porque en general, en una sociedad gana uno y pierde el otro. Acá, más tarde, más temprano, todo el mundo pierde, no se sabe cómo carajo es. Y en la educación pierde todo el mundo. Imagínate, no han arreglado esa educación de mierda, toda la han discutido en congresos pedagógicos masturbatorios donde se agarran, sirve nada más que de excusa para que los curas y los comunistas se agarren de los pendejos el culo gritando sordo, facho, sordo, facho, mientras el alumno agoniza. Ya no se encuentra diversión ni en la puñeta en estas épocas. Está la gente absolutamente aburrida porque no la expresa, para nada. Es terrible y es espantoso, pero es así, es una tristísima realidad. Nadie se ha preocupado jamás de cambiar esos programas de mierda. Nadie les ha enseñado a los chicos la cosa elemental. En la escuela primaria, yo no sé por qué carajo es, pero hoy a los 9 años
de edad, la mayoría no saben leer de corrido, en voz alta. ¿Qué mierda les pasó? Pero andan estando dando vueltas así. Porque el gabinete pedagógico, porque el gabinete... Anda a cagar, gabinete pedagógico. Hay escuelas que no tienen ni gabinete de baño, hija de puta. Dejate de romper los huevos. Hablan a veces como si esto fuera Suiza o Alemania Federal, que la computarización, anda a cagar, hay gente que no come. Entonces lo que hay que hacer fundamentalmente es enseñar lo elemental, para lo que no se necesita ni plata, ni presupuesto, ni poronga. Ahí hay que enseñar otra vez a leer, a escribir, las cuatro operaciones fundamentales, la historia argentina para que sepan dónde están parados, y después las reglas de convivencia e higiene de esta época, y no de la época de su abuela, con la higiene sexual incluida. E higiene sexual quiere decir educación sexual, no a los 5 años que el chico no sabe la más puta idea de lo que le carajo están diciendo, pero un poco más adelante. Lo que pasa es que acá vos nombras educación sexual y hay un montón de viejas que se le paran los pelos porque no saben qué carajo es. Por propia ignorancia, ¿te das cuenta? Creen que educación sexual es que la maestra pone a media luz, entra en lencería negra y empieza ta 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 ta, ta bum, da, bum, da, bum, lo llama al portero y hacen 9 semanas y media con una banana. No es eso tampoco, carajo. Es enseñarle qué carajo tienen. No, no hay que enseñarles nada. Claro, te dicen. A nosotros en nuestra época no nos enseñaba nada. Así salimos, la puta que lo parió. Nosotros no nos tenemos que poner de ejemplo de nada. Los de mi generación, porque los de mi generación, creyendo en los reyes magos y siendo puro, cagamos al país con nuestra inconducta. Por lo tanto, los de mi generación, lengua en el orto, porque lo hicimos todo como el ojete. Hay que callarse bien la boca. Siempre nos ponemos de ejemplo con nosotros como si hubiéramos hecho una maravilla. Y cagamos el país, lo destruimos, especuladores, alcahuete, forro, y encima, en mi época, a mí métete la lengua en el culo en tu época. Vivíamos de pedo, de ojete y de casualidad. Déjame de romper los huevos. Y claro, los chicos, claro, no les enseñan un carajo de nada. Y no les enseñan lo elemental, buscar a sí mismo, que eso es lo fundamental. ¿Para qué carajo existe la escuela primaria? Para que cada uno de los maestros, junto con la casa, les empiece a enseñar a esos chicos qué carajo les pasa ahí adentro, porque los chicos no son iguales, gracias a Dios, si no este mundo sería más aburrido de lo que es. Entonces hay que averiguar en la primaria, una vez que le enseñas lo general, quién tiene una mentalidad científica, quién tiene una mentalidad técnica, quién tiene una mentalidad pragmática, quién tiene una mentalidad matemática, quién es un chico que en cambio tiene una gran habilidad manual, quién es un forro con las manos, pero en cambio se copa con la naturaleza, los animales, las plantas, y los puede interpretar, quién se caga en todo eso, pero es un chico samaritano, 100%, que no le hace asco a ninguna sangre, va, venda gente en tablillas desde animales hasta todo, y juega cuando no tiene alguien que se rompió de verdad, juega con algo para poderlo entablillar. ¿Quién es un chico que se caga en todo eso y se desmaya cuando ve sangre, pero tiene habilidad para el deporte? ¿Quién no la tiene? Y no romperle los huevos con lo que no le interesa, sino incentivarle lo que les interesa. Esta enseñanza masificada y pelotuda no sirve. Ahora periodismo, todos van a hacer una nota. ¿Qué mierda? Y al chico que no les interesa 3 carajos de nada de todo eso. Nada les interesa. ¿Qué es esa mierda de periodismo? Ahora la última, les hacen hacer periodismo a los chicos en la primaria. Hagan una nota a tu papá. El padre viene hecho mierda. Le empiezan con un grabador. Papá, ¿me podés contestar? Porque tengo que hacer una nota. ¿Qué mierda es esto, viejo? Que averigüen quién carajo le interesa el periodismo, los medios de comunicación o la comunicación en sí, que a ese chico le hagan estudiar eso y al otro no le rompan los huevos. Entonces, ¿para qué? Para que el chico a los 13 años tenga claro qué parte del saber humano le interesa profundizar y dónde lo va a profundizar. En la secundaria, que tiene que ser especializada urgentemente, no la mierda que era en mi época y sigue siendo ahora, de 11 materias por año y 20 bolillas cada una. No se puede romperle los huevos al futuro posible ingeniero con el CID campeador. Y no se puede volver loco al futuro literato con los logaritmos, porque finalmente, como enseñan todo como el orto, nadie termina sabiendo qué es un logaritmo y qué es el CID campeador, aunque termine la secundaria. Entonces no sirve. Uno estudia lo que le gusta, lo que no le gusta lo aprende como un loro tarado de memoria. Y así, cuando le ponen el 4, él aprobó, él alcanzó, no sirve. O sea, que los padres gastaron el libro al soberano pedo. El profesor se sintió despreciado por la mitad de la clase que no le daba bola porque la materia no les interesaba. El alumno se pudrió, todos pierden. La fórmula argentina mágica para hacer mierda todo. Y no la quieren entender. Y la cultura general en el orto, la cultura general. ¿Qué tenemos? Cultura general. Ni cabo primero en nuestra cultura. Por habernos metido un poco de todo, no sabemos un carajo de nada. O yo desafío que alguien se acuerde de las cosas que le enseñaron en ese secundario. Nada. ¿Quién puede saber con este RIM, primera hora, trigonometría, geometría del espacio, cosmografía? Para mañana me traen 3 teoremas y la tabla de logaritmos sabida porque la voy a tomar al voleo. Al voleo. Me lleno en RIM, segunda hora, basta de matemáticas. Soy la profesora de geografía europea. Me harté de todos ustedes, estoy un poco afónica, por lo tanto, como no puedo hablar, voy a tener que tomar prueba escrita. Lo lamento, no pongan cara de culo. Prueba escrita. Saquen un mapa en blanco de Europa. Esta fila va a dibujar la cadena de los Cárpatos y los Balcanes, está trasfila la cadena de los Pirineos y los Urales. Quiero exactitud en el mapa. 3 centímetros en un mapa son 3 países. No voy a perdonar. Pongo 0 al que me ponga mal. Las isobaras, las isoyetas y las corrientes submarinas en un mapa aparte. Quiero el croquis de los pueblos y de la densidad de población. El pico más alto, el pico más bajo y el sistema orográfico y su orientación. Ring. Ay, terminó la hora. Qué rápido que se va. 3.ª hora, botánica. Soy la profesora de botánica. Gracias a mí, una onda verde y ecológica va a entrar en esta clase y vamos a estudiar todos juntos los misterios de la madre naturaleza. Ahora, gracias a esta materia tan maravillosa, los alumnos argentinos irán por la vida diciendo: aquello es un rododendro, no pisáis aquella dicotiledonia. Nunca he visto una clorofila tan verde. Para mañana me traen la germinación del poroto terminada y el herbario. Van todos a marzo. Ring. 4.ª hora, inglés.
Primero, segundo y tercer año inglés. Le estás tomando la mano en inglés, te cagan. Cuarto y quinto año francés o italiano a elección. Así el alumno argentino sabe dos idiomas en lugar de uno. Salís sin saber decir ni yes, ni oui, ni cazzo, ningún idioma. Te llega la posibilidad de viajar a un país no hispanoparlante y cagaste. Llegas al mostrador inmigratorio de los aeropuertos, te preguntan tu nombre ni tu nombre. Sos un boludo que se le borró todo pensamiento humano, ¿te das cuenta? Y sin embargo, sos un forro que tiene un título de mierda, donde un profesor irresponsable y una educación más irresponsable todavía te pusieron 4, aprobó, alcanzó, lo que poronga sea, pero todo mentira. 4, aprobó, alcanzó. No, y algunos tomamos conciencia que no sabemos. Otros creen que saben, que es lo peor que hace esta enseñanza, el espejismo. Porque cuando uno es boludo y sabe que es boludo, ya pegó un paso adelante que no te puedo explicar. Sabe que es boludo, la cabeza le da por lo menos decir, soy un boludo, no me pregunte nada, estudié pero no sé nada. Pero el boludo que cree que sabe, ese es el boludo con opinión, el que anda por la vida diciéndole a un médico cómo hay que operar, diciéndole a un abogado cómo se hace un juicio, rompiéndole los huevos a un ingeniero por cómo se hace un puente, y entre las cosas que dice, yo sé hablar inglés, discúlpeme, pero yo sé hablar inglés, perdóneme. Yo estudié algo, las nociones, yo no le digo que soy Shakespeare, pero yo voy a Norteamérica y hago un papelón de la puta madre que lo parió. Van y si quieren hablar con la mierda que aprendieron en la cultura general, empieza a llevar gira, I are, I will, I will, I shall, I shall, I shall, I win, I, he do, he da, he da, he doesn't, I didn't, I didn't, I have, dozen, gully, creen que son terroristas iraníes en un ataque de nervios. No se saben qué dialecto del kurdo hablan. ¡Bravo! Y se enojan. Encima se enojan. Se enoja con los pobres norteamericanos. Dice, no los entiendo a estos yanquis. Hablan como el culo el inglés. ¿Y vos qué sabés, boludo, si no sabés un carajo? No, por la oreja me doy cuenta yo. Yo no estudié este inglés. Yo estudié el británico en el colegio. Por eso es el británico, hijo de puta. Van a Gran Bretaña, tampoco entienden un pomo. Dice, no, los ingleses hablan muy cerrados. ¿Sabés qué pasa? No los entiendo. Yo sabés que entiendo el norteamericano por las películas que uno ha visto de chico. O sea, no hay poronga que nos venga bien. No sabemos un carajo y encontramos la excusa. Siempre la misma historia de toda la vida. Y bueno, y los que, uy, los que agarran italiano, esos que agarran cuarto y quinto año italiano. No, no, italiano, sí, el italiano es igual que el argentino. No es igual que el español, no tiene un carajo que ver, tiene algo que ver porque la mía, tu nombre no tiene nada que ver, ese invento de que el italiano es igual al argentino. No sé, no, además yo tengo sangre italiana, pero la sangre no habla, la puta que te parió. La sangre no conjuga verbos, la puta que te parió. Dice, no, pero no, yo sé, porque la nona sabe cómo hablaba el italiano. La nona tenía un pedo esclerótico, no se acordaba ni cómo se llamaba. Y de lo poco que se acordaba era un dialecto del siciliano que no tiene un carajo que ver con el italiano. Van a Italia y quieren hablarlo, porro. Me pasó a mí. Inventan, empiezan chuchi, chichi, pichi, puchi. Los italianos dicen, ¿por qué no me hablan español? Porque de verdad, entiende más el español que la mierda esa que hablamos nosotros de cocoliche. Yo una vez estaba en Florencia, esa maravillosa ciudad italiana, en un restaurante maravilloso, comiendo solito mi alma. Y entró una familia argentina, típica familia argentina. Época la plata dulce, que venía cualquiera, un gordo, una gorda, un gordito, una gordita, 4 tanques, que yo era Twiggy. A esta gente se metieron ahí y empezaron a llamar. ¿Sabes cómo lo llamaban al mozo? Un quilombo, hablando fuerte, un despelote, una cosa. Y yo me di cuenta que eran argentinos y dije, yo soy de Lituania, a mí no me agarren. Me puse un, pues, afortunadamente no me conocieron, estaban tan ocupados haciendo papelones que no miraban a nadie. Yo me puse el menú acá, pero dije, no tengo nada que ver con este, con lo que va. Y ya me lo veía. ¿Sabes cómo lo llamaban al mozo? Mozo, mozo, mozo. Mozo, ¿qué quiere decir mozo? Cameriere, una seña. No, mozo, mozo. El mozo dice, ¿qué dice esta gente? ¿Qué hablan, cantan, eructan? ¿Qué es eso? Es una costumbre que nosotros no conocemos. Todo el mundo dice, mozo, 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 antes de empezar, ¿qué mierda quieren? Y allá fueron el mozo, vinieron todo, que lo vieron que ya venía como de mano rara. Vino todo el metro, los mozos, todo el mundo empezó. El quilombo que fue aquel, dígalo con mímica, pensaba, no, no tendrían un carajo de nada. Hasta que la nena, la gordita, empezó a querer romper los huevos porque quería jamón. Quiero jamón, papá, pedile jamón, papá, pidió los jamones colgados en el techo y se perdió. La gorda dice, mira, quiero jamón, papá, dame jamón, papá, ¿qué es jamón? Y el otro, jamón, perla nena camone. Perla nena camone, delincuente. Idiomático, hijo de puta. Se dice bambina, no nena. Se dice prosciutto, no camone. ¿Qué perla nena camone? Anda a cagar. Y así como ese boludo cree que sabe italiano, otro boludo cree que sabe inglés, otro boludo cree que sabe francés, otro boludo cree que sabe cualquier cosa. Yo a veces me paro a pensar a ver si esta educación no nos va a tener todavía más complejo. Porque encima que la educación es mala, encima que la educación es una porquería, encima que la educación es insuficiente, encima que la educación nos trae un montón de problemas como educación en sí, por la falta de programa, el ejemplo que le hemos dado nosotros a nuestros pibes. Porque nosotros, no a lo mejor vos directamente o yo directamente, pero el ejemplo que le dio el país, el ejemplo que le dio el país, sobre todo en los últimos 15 años, especulando, cagando, negando la realidad, a veces uno se lo toma joda, pero a veces se te frunce, Lupito, porque decís, Dios mío, si nuestros hijos o nuestros nietos, porque ya en algunos casos son nietos nuestros, por ejemplo, si empiezan a aplicar la mierda que nosotros les enseñamos, cagamos fuego, se nos va la generación, ¿sabes a dónde, carajo? Porque ¿qué puede llegar a pasar? Con una educación, porque cuando uno tiene educaciones, valores en la educación absolutamente firme, fenomenal, no tiene ningún problema, pero cuando uno deja de tener los valores de la educación y
encima deja de tener los valores morales como hace tanto tiempo, yo tengo miedo que el día menos pensado los pibes de nuestra próxima generación nos canten esta sentida marchita escolar. Yo quiero ser como papá, bicicletero y especulador. Yo quiero ser como papá, prejuicioso estafador. Él me enseñó que hay que ser el mejor y que en la vida hay que caminar derecho, y que si a alguien le va peor, seguro que porque algo habrá hecho. Del diferente hay que desconfiar, ya sea por su color o religión. Mucho cuidado con arriesgar tu seguridad por dar una opinión. Papá, papá, quiero ser como tú, no importará perder mi juventud. Papá, papá, lo que me has enseñado, ya lo verás superado. Así será. Gracias, papá.